Hola a todos, mi nombre es Agustín51 y podrás conocerme, por ejemplo, por vídeos, ya sabes, vídeos como por ejemplo el de mi tío que toca la gaita y bastantes más. ¡Oh, Dios mío! Chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y el día de hoy os traigo algo que creo que en YouTube España no se ha hecho, es enseñar el coche que te compras. Te compras un coche, lo enseñas. Luego lo pintas, luego lo vinilas y después le pones una p*** en el capó. Pero lo vamos a hacer de una forma muy pero que muy especial. He estado pensando cómo enseñarlo de una forma, pues yo qué sé, no enseñarlo y todas las características, porque mi canal no es Cars in the Middle. Lo que haré será ir juntando el vlog enseñando el coche, ¿vale? Que lo que haremos será enseñar el coche, arrancarlo, que lo escuchéis, que algún profesional nos diga algo así chulo sobre el coche, enseñárselo a mis colegas. Todo eso mientras hacemos una partida de Fortnite y la vamos ganando. ¿Cómo? Os preguntaréis. Pues para empezar, lo que haremos será coger y antes de enseñar el coche tendré que hacerme la primera kill. Cuando me haga mi primera kill, enseñaré el coche. De verdad, o sea, sé que es complicado de entender, pero a lo largo del vídeo lo iréis entendiendo y os molará. Dicho esto, Satu, vamos a por el coche. ¿Cómo? Que no había terminado. ¿Qué pasa? ¿Qué ha hecho? Dicho esto, Satu, nos vamos a por el coche, ¿verdad? Hi guys, we are going to see the car. It's a new car, you know, it's a bestia. A good car. Mira lo que hago con tu coche. Bueno, si lo rompes lo pagas. Vale, chicos, ya sé, estamos yendo por el coche, ¿vale? Está en Platinum, no sé si lo conocéis, es un chaval súper guapo, ahora lo veréis, se llama Edu. Lo saludaremos, es un chaval que sabe un montón, pero muchísimo de coches, así que nos explicará un poquito el coche. Diré, mira, define mi coche con tres palabras y lo que me diga, pues me dirá. Muy bien, salvado ese obstáculo, muy bien. Yo es que aprendí en la mil. Vale, chavales, ya estamos aquí, estamos en Platinum, que es el lugar donde yo he gestionado my new car. Y vamos a presentar a diversas personas, ¿vale? Vale, chavales, por aquí tenemos a Oscar, ¿vale? Que es un chaval que tiene un trabajo importante en el coche. Mi coche está así por su culpa, o sea, totalmente por su culpa, porque mi coche iba a ser blanco. Pero bueno, vais a ver cómo ha quedado, yo voy a reaccionar con vosotros, no tengo ni puta idea de cómo ha quedado. Di algo si quieres. Ha quedado de puta madre. Y aquí tenemos a Edu. ¿Qué tal, tío? ¿Es el chaval o el hombre o el anciano? ¡Cabrón, señor! ¡Oh, oh! Chicos, bienvenidos a la muerte en directo de Agustín. ¡Oh! Vale, escuchadme, él es el que más ha hecho el coche entero, así que también tiene un gran de hecho, ¿sabes? Di tres palabras que definan el coche, en plan, tres palabras que tú digas pam, 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 y tú digas, es que es eso. Rápido, seguro, poderoso. Es el coche que todo el mundo querría tener en el garaje. Vale. El coche, si no me equivoco, es eso que está ahí cubierto, ¿vale? Algunos ya sabréis qué es por la forma, porque es una forma muy característica, pero yo desde pequeño ya quería un Ferrari, ¿te imaginas? Con la canción de Duki, bestial, coño, es que la va a pillar todo el mundo. Yo desde pequeño siempre he tenido un sueño y ha sido tener una marca de coche en específico, ¿vale? Que, bueno, si lo veis aquí y sabéis de coche ya sabéis qué es, pero lo voy a decir yo, y es Porsche, ¿vale? Es una marca que a mí me ha gustado desde pequeño y es lo que yo he querido tener. ¿Cómo? ¿Qué marca? ¿Qué marca? Porsche. ¿Otra vez? Porsche. Pues no he visto cómo ha quedado, ¿vale? Yo en principio lo iba a hacer blanco y rojo, soy totalmente sincero, pero al final Oscar me calentó la puta cabeza y me ha dejado el coche que literalmente no he visto un coche así en mi vida, pero bueno. Estoy nervioso, tío. ¿Estás nerviosa? Mirad, es que tiene la cara súper tranquila, en plan, no ha pasado nada, ¿sabes? 3, 2, 1, dale. Dale, de verdad. Vale, dale. Está sufriendo, ¿no? Está sufriendo. Está sufriendo, mogollón. Yeah. Estoy rayado, tío. Vale, 3, 2, 1, ya. ¿Qué? ¿Que queríais ver el coche? No, pues todavía no. Ahora empieza la partida de Fortnite. El título es ganando una partida mientras os enseño el coche. Así que todo tiene un sentido. Nada más que me haga la primera kill, veréis el coche, ¿vale? O sea, del tirón. Pero antes, pues hay que currárselo un poquillo. Que lleve una skin blanca, negra y roja no es porque sí. Tiene un significado. Pero no lo entenderéis hasta que me haga la primera kill. Ya veréis, chavales. Se os va a caer el huevo. ¡Ojo, gente! ¡La primera kill! ¡La primera kill! ¡La tenemos aquí! ¡La tenemos aquí delante! ¡Chicos, estáis preparados para ver mi coche! ¡3, 2, 1! ¡Ah! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué puta locura, chaval! No me lo puedo creer cómo ha quedado. No me lo puedo creer cómo ha quedado esto, bro. ¡Pero qué locura! ¡Qué locura de coche, bro! ¿Qué haces? Es el coche de mi sueño. Pero, ¿por qué estás tan tirado? ¿Te has relajado? Es el coche de mi sueño, bro.
No puedo con mi vida, tío. Estoy a punto de llorar, te lo juro, Llora. Llora. Fuerte. Que se note tu emoción. Chavales, chavales, además tenemos un detalle. Como el coche lo he puesto blanco y negro porque Oscar es la hostia, me ha vinilado también la llave del coche a blanco y negro. O sea, es espectacular. Estoy enamorado. El amor de ella. Ahora lo que toca, gente, va a ser arrancar el coche y que vosotros pues lo escuchéis. Abrimos el coche, gente. Vamos a entrar. El interior, bueno, ahora hablaremos sobre el interior, pero lo que toca ahora es arrancarlo, ¿vale? Vamos a arrancar esta puta mierda, loco. ¿Estás preparado, bro? Vale. Hazme una cuenta atrás, ¿vale? 3, 2, 1. ¡Hey, chavales! ¿Que queréis saber cómo suena el coche, no? Pues tenemos que hacerle nuestra segunda kill. Nuestra segunda kill está aquí enfrente, así que vamos a por él. A ver dónde estás. Míralo. Un escopetazo por ahí. Otro escopetazo por ahí. Uf, no parece del todo malo, chaval, pero otro escopetazo por ahí. Escondido. Madre mía, este tío está totalmente muerto. Gente, yo creo que ya habréis pillado la dinámica del vídeo. Cada cosa importante que vaya a ocurrir, os estoy metiendo una kill de Fortnite hasta ganar la partida. Yo no he jugado todavía esa partida, no sé cómo estará siendo. Espero que la leche. Así que dicho esto, ahora sabéis que toca, ¿no? Ir a que reaccionen mis colegas a este jodido coche mientras nos explicamos un poquito pues lo que es el interior, ¿vale? Vamos a ello. Mirad el coche con la luz del sol. Para. Chavales, es la primera vez que conduzco mi coche. Sinceramente, estoy muy nervioso porque esto está frenado. Eso ya no lo entiendo, vale. Es freno de mano. ¡Ojo la tercera kill, chavales! ¡Ojo! ¡Ojo la tercera kill! Espérate que no parece malo el chaval, ¿eh? Espérate que no parece del todo malo el chaval. No lo parece, ¿eh? Va a dar por culillo el chaval. Tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta, ¿eh, chavales? Que va a dar por culillo el chaval. Vale, vale. No pasa nada. No tengo ningún problema en que te cierre. No tengo ningún problema. Ahora vas a tener que salir ya de allá, ¿vale? Otra aquí. Otra ahí. Espérate. Chaval, me está literalmente jodiendo la partida. Para abajo. Tío, este chaval no es malo, ¿eh? Está muerto. ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡La tercera kill, gente! Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Mucho miedo. Mucho miedo. No sabes cuánto. No sabes cuánto. Pero es la primera vez que conduzco mi coche. Estoy nervioso, tío. Es normal que esté nervioso, o sea, tú la primera vez que conduciste tu coche estabas nervioso. No, estaba disfrutándolo, pero es normal, es un porto. Vale, chicos, ahora lo que toca es ir a casa de Shooter y de esta gente a que reaccionen al coche, en plan tal cual. Van a reaccionar al jodido coche. No los han visto, o sea, saben que me he comprado este coche, pero no lo han visto y menos aún el color que tenemos. Así que, chicos, vamos a ello. Gente, estamos aquí en casa de esta, de la guía de motherfucking gang shit. Y vamos a ver cómo va a reaccionar a mi coche, ¿vale? Estoy nervioso, tío, estoy nervioso. Hemos reunido por aquí a The Shooter Cock. Hola a todos. Fernando Cock, Wilder Cock, Salvo VF y Logan G. Vamos a enseñarle el coche, pero antes de nada tengo que enseñar una pizza. Es la llave del coche. Vale, vale. Es un poco diferente a lo que, por ejemplo, tenéis vosotros, que tienes algo. Es un poco diferente, ¿no? Ah, es blanco. La puesto blanquita, ¿vale? Blanco por un lado y negro por otro. Estas son las llaves de mi coche, ¿vale? Ojo. Vale, están bonitas, me gusta. Están bonitas, vale. Ahora vamos a todo y vais a ver el coche. Yo creo que un poco te lo podéis esperar. Salid aquí de espalda, ¿vale? No voy a. Sí, salid de espalda, ¿vale? Daros la vuelta. No mire, ¿vale? Tú, queda, por aquí, no sé qué. Sí, venga aquí. Venga, agarralo, agarralo. He mirado, he mirado. No mire. No mire. No mire. He mirado. No. He mirado. No. Para. He mirado. Para. ¿Pero dónde está? Paralo. Mirad dónde está. ¿Dónde está? Hacia allí. Mirad hacia allí todo. Hacia allí. Mirad hacia allí. ¡El de Ulises! No, no. No. Está detrás vuestra. Daros la vuelta. 3, 2, 1. Chavales, que se viene la cuarta kill. ¿Queréis ver cómo reacciona Shooter a mi coche, no? ¿Cómo reacciona Shooter? Mis colegones, pues lo vais a ver. Pero primero me tengo que hacer la cuarta kill, aunque me haya tocado un Ricardo de cojones, por lo que veo, pero bueno. ¡Vamos! ¡Ay! ¿Cómo me ha dejado? Es la poli. Santa barbaridad. Es como el puto coche. Santa barbaridad. Blanca y negra como el coche. Me parece brutal, pero ¿qué es grab y qué es real? No se sabe. El negro es real y el blanco es real. Digo yo. Sí, va. Anda, esa era. El último
no sonaba igual. ¿Queréis ver cómo reacciona Tarifa, no? A lo que es mi coche, pues lo vais a ver. Nada más que yo toca a este pavo de aquí y lo 3, 2, 1. ¡Mate! ¡Vámonos! Graba, tío, graba. Vas a ver el coche, tío. Sí, tío, ¿qué coche, tío? Una sorpresa. ¿Sí? Sí. Vamos. ¿No lo has visto? Vamos, tío, no, vamos. A ver, me acaba de decir que le has visto una historia de pinilladora. Desgraciadamente, he visto su puto coche en una story. Ya he dicho que es una locura, pero bueno, vamos a hacer que no lo he visto. ¡Vamos! Cuando lo llevas, ¿qué tal? ¿Va bien? Va bien, va bien. Gracias. Muchas, muchas gracias. Vale, vamos, Tarifa. Sale de espalda, él no sabe lo que tiene que hacer. A la one, a la two, a la tres. ¡Guau! No, fuera coña. Es una puta idea de bella. O sea, me flipa y me reacción lo malo es que fue ayer cuando lo vi. Pero bueno, que se lo hace, me parece una puta locura. Yo sé que no le vas a venir así y es un acierto. Pero es muy loco, bro. Ahora vamos a ver cómo el pequeño Agustín saca sus dotes de conductor. Primero vas a escuchar cómo suena, ¿vale? No lo he escuchado, ¿eh? Ahí viene. ¡Oh! ¡Qué locura, bro! ¡Qué locura! Me parece un abuso, tío. Y mira que soy el tonto de los cromados. Es una locura, bro. El movimiento te enamora. Te lo juro, bro. El culo se ve. Yo me lo quedaría en negro. Pero prefiero la mezcla en negro. Muy loco, tío. Se ve muy guapo, tío. Pero es que no lo he visto en movimiento, pero se ve muy tonto. ¡Bro! ¿Es Harley Quinn? Es muy loco, bro. ¡Dios! ¡Ojo, chavales! ¡Que toca que reaccione el escuadrón salchichón! ¡Toca que reaccione el escuadrón salchichón! ¡Vamos allá! ¡Este es el enemigo que tenemos que matar! ¡Ah! ¡Pum, pum, pum! Pues chicos, mirad a quién hemos reunido para que reaccione por último puesto a mi coche. Tenemos aquí a Vicente, que se ha levantado hace un minuto y no va en coña. Tenemos aquí a Gref, que se ha levantado hace 10 y no va nada en broma. Y tenemos aquí a Pide, que se ha levantado hace 11. ¿Qué hora es? Las 4 de la tarde. Das asco, das asco y das asco. Pero bueno, están aquí, me han hecho el favor para reaccionar a mi nuevo coche. ¿Qué esperáis de ello? A ver, ya sé el coche que es, pero no he visto el color. Así que me espero una gran sorpresa. Bueno, yo espero que tire. Yo espero que esté bien. En esta casa siempre nos acostamos a horas que no tienen sentido. Por eso tenemos esta cara de mierda. Y la reacción nuestra va a ser real hasta la muerte. Porque yo no pienso... Bro. No entréis, no entréis, ¿eh? ¿Dónde está el coche, bro? Tranquilo, tú sigue. No mire, no mire. No mire. Bueno, aquí, sigue por aquí, tranquilo. Y no lo hemos cerrado, ¿no? Sí, vale, pero sigue, sigue, sigue. Vale, va, bro. El último. Qué pesado la bola de mierda, no veo cómo está dinamizando. No voy a ver, no voy a ver. Vale, no, a partir de ahora, aquí, a partir de aquí, cierro. Tú tranquilo que no te vas a chocar nada detrás, ¿no? Que está todo libre. No te vas a caer. Sí, de compra. Va por aquí. ¿Me voy a coger de frente o de dos? De frente. Vale, o sea, morda, porque sí, sí, que ahora con vitre y con. Vale. Tanta crema. Vale, ya está. Ahí ves. Abre los ojos, vale, vale. Mira que tienes aquí tus coquebones. Vale. Vamos a peña. Con las piedras. ¿Cómo está? Lo que voy a hacer va a ser decir 3, 2, 1, se va a dar la vuelta y voy a arrancar el coche a la vez. ¡3! Yo creo que os pasa. Está bobo, está bobo. Qué gilipollas. ¿Te gusta el León, Peter? What the fuck, bro. Está muy guapo, bro. Está muy guapo. Te lo juro por mi puta vida que está muy guapo. Fuera coñas, hacerle un minilo y un color original era difícil, pero esto es la polla. Muchas gracias, esto es la puta polla. Se lo prometo, tío. Me alegro por ti. La gente aquí verá un coche de lujo. Y es un coche de lujo. Pero yo veo esfuerzo de Agustín 51. Y por eso me alegro por él. De verdad te lo digo, tío. Está muy guapo. Muchas gracias, bro. ¡No! ¡Qué puto asco! Vale, gente, y ahora lo que toca es ganar la partida. Me quedan 5 con vida. Tenemos un enemigo ahí. A ver, a ver, a ver. ¡Uy! Vale, vale, vale. Este vídeo ha empezado siendo un vlog y va a acabar siendo un gameplay. Es que yo creo que es el vídeo más raro que he subido a mi canal. Ya os leeré en los comentarios que os ha parecido el coche y tal. Que si os mola y eso. Y ahora en serio, tengo que ganar la partida. Como no la gana, todo esto que hemos hecho no servirá de absolutamente nada. Tengo un tío ahí escondido que lleva campeando toda la partida. No entiendo por qué motivo ni por qué situación. Pero bueno, vamos a por él, chavales. Está queriendo campeando. Lo prometo que es increíble, ¿no? Parece ser el chaval, pues le pagan dinero por campear o algo. No tiene sentido si no. Vamos, ahí tienes un escopetazo para ti solo. Venga, a tu casa, parguelita, que eres un parguelita de los que ya no quedan. Hostia. Ojo. Este tío me puede joder la partida tan fácil. Vámonos, vámonos, que llevo 8 kills, chavales. Que llevo 8 kills, que la partida dentro de lo que cabe no hace ninguna tontería, ¿eh? 2 con vida, uno de los que quedan está aquí al fondo. El chaval, pues, juega bastante campero, por lo que estoy viendo, ¿verdad? ¡Oh, que le ha dado! ¡Que le ha dado! ¡Que se ha matado al otro! Bueno, pues me queda chuita, acaba de dar un fracaso. ¡Chavales, que se acaba aquí el vídeo del coche! ¡Ay, ay, 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 ay! Se acaba aquí, el vídeo del coche. Se acaba aquí el vídeo del coche. ¡Uy, que me da el bazocazo y me mata! ¡Uy, que me da el bazocazo el tonto del culo! Me puede matar perfectamente. Espérate que tengo que romper este árbol. Espérate que te... No, no, no.
Vamos a ver, me estás vacilando, tío. Me estás vacilando que está el jodido a tomar por saco. Como me mate el último, voy a perder la cabeza. No lo puedo creer, está 500, chavales. Se acabó el vídeo, se acabó el vídeo del coche. Se acabó el vídeo del coche. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó el vídeo del coche, gente! ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! No tenía en mente enseñaros el coche, sinceramente, pero mucha gente me lo estaba pidiendo. Puse una encuesta en Instagram y me dijeron: sube el coche o te rajo. Así que nada, lógicamente esto no lo he conseguido solo, ha sido... Es que este coche no es mío, es de todos nosotros, porque poco a poco hemos crecido en YouTube. No creáis que estaba llovido de la nada, es uno de mis sueños que gracias a Dios he podido cumplir, gracias a YouTube sobre todo, y gracias a vosotros, que es que no entiendo cómo me podéis llegar a soportar tanto. Podría haber metido un mensaje súper emotivo y tal, pero quería hacerlo de una forma divertida, mezclando un gameplay de Fortnite mientras os enseñaba el coche de cachondeo, que mis amigos reaccionase, un vídeo súper completo. Espero que os haya encantado. Si ha sido así, pues dejad vuestro like. De verdad, esto no lo he conseguido solo, porque aunque yo lo tenga que hacer todo, por así decirlo, vosotros sois los que tenéis que apoyarme, y desde luego lo hacéis muy, pero que muy bien. Así que nada, de verdad, os quiero a todos. Muchas gracias por ayudarme a conseguir uno de mis sueños. Poco a poco, pues, iremos consiguiendo más. Nos vemos mañana por el canal a las 9 o a cuando suba el vídeo, como todos los días, que es que todos los días estamos aquí, chavales. De verdad, un besazo, un abrazo y nos vemos mañana. Adiós.